hoy se está aprobando, bueno, el mecanismo de fiscalización a un conjunto de empresas. Métanle bien el ojo. Colgate Palmolive, por ejemplo, hay que meterle el ojo a esto de las cremas dentales, jabón de baño, desodorante, todo eso. La Pepsi Cola, tema del agua mineral, por ejemplo, ya lo decía alguien ahí en el video. Alimentos Gen, estoy leyendo aquí la lista de todas las empresas que van a ser fiscalizadas a partir de hoy. Nestlé, Mampa, Alimentos Polar, Alimentos Gen, Farmacéutica Ennor, Industria Láctea Venezuela, Johnson & Johnson, no sé qué más, Coca-Cola, Biopapel, Cefifresh, Agrofoods, Galleta Distribuyenkel Venezolana, Requit Benkinser Venezuela, Unilever Andina, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, no sé qué. Bueno, métanle el ojo a fondo, no se vayan a dejar cobear, muchachos, no se dejen marear, que nadie se venda tampoco, cuidado con la corrupción, que nadie se deje de comprar. No, aquí no hay precio, aquí el precio es la patria, ¿eh? La patria, mucha firmeza en esto y mucha justicia y aplicación de la ley de manera inexorable, como decía Bolívar. Bueno, Elías, ¿qué más me vas a decir? Elías Agua Milano, adelante. Comandante Presidente, bueno, aquí estamos, como lo decíamos, dando inicio a este proceso. Hay algo importante, le voy a leer los productos. Usted tiene la lista de empresas y los productos que a partir de este momento, mediante una providencia de la Superintendencia, no podrán ser aumentados de precios hasta tanto se fije el precio máximo de venta al público. Ellos son los envases para el agua mineral, porque al fin de cuentas lo que no se vende el agua, lo que venden es el envase. Jugo de frutas pasteurizados y concentrados, ceras para pisos, cloro, detergente, jabón en panela para lavar, lavaplato líquido, gel o crema, limpiadores, desinfectantes, suavizantes y enjuagues para la ropa, champú para el cabello, desodorante en todas sus presentaciones, enjuagues para cabello, jabón de baño, máquinas de afeitar, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables para bebé, crema dental, enjuague bucales y otros. Estos 18 productos quedan congelados sus precios, mientras en paralelo se hace la auditoría para determinar si estos precios realmente son justos. Para el 15 de diciembre se le informará a las empresas la fijación de los precios máximos al venta al público y tendrán hasta el 15 de enero del 2012 para que ya sus productos elaborados e importados vengan con el precio máximo de venta al público, que es el que va a pagar el consumidor final. Esas son las etapas que vienen. Correcto, Elías. Ahora, fíjate, al mismo tiempo tenemos que desarrollar los proyectos industriales. Porque, dime tú, ¿qué porcentaje de todos esos productos que tú has mencionado son importados? A ver, vienen ya elaborados en el exterior, pues. Casi todos, su materia prima fundamentalmente es importada, en un 80-90%. Ah,